chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. Autorización número 00846, CNE, Elecciones Generales 2021. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar en que te encuentres sintonizando un nuevo programa de La Verdad y la Plena. Un programa que en esta segunda temporada busca enfocar temas trascendentales para la ciudadanía. ¿Y qué tema más trascendental que este 11 de abril tenemos segunda vuelta electoral? Hoy con una invitada que nos visita por segunda vez, ya vamos a firmar un acuerdo para que cada año, en cada temporada, tengamos a la economista María Elsa Viteri. Bienvenida a La Verdad y la Plena. Así es, muchísimas gracias, Beto. Bueno, yo encantada, no hacen falta contratos de por medio. Para mí es un gusto, un placer poderme reunir a través de ustedes con esta inmensa cantidad de gente, porque sé que tienen un seguimiento increíble y es merecido, además, porque creo que apuntan a La Verdad y la Plena, pues. Tratamos de hacer un enfoque un poquito diferente, ¿no? Dicen que la verdad son las medallas, lo que buscamos siempre transmitir, pero la plena es lo que está en la mente del electorado, del ciudadano, de finalmente cómo te juzga. Y a veces ese es el principal error que se comete en política, creer en tu entorno y no ir un poquito más allá. Es el error que se comete en todos los niveles y yo siempre lo expreso de esta manera, ¿no? Una cosa es ser experto en PowerPoint y otra cosa es majar lodo. Es así. En todo realmente hay que llegar a quienes realmente afectan las cosas, ¿no? Y si estás dentro del campo de la consultoría, del marketing, si tu interés al ver este programa es aprender un poquito de marketing político, si no te gusta pisar calle, no es tu programa. Hay que pisar calle para cazar insights, los famosos insights que la gente habla, que mueven las conductas de la ciudadanía. Hay que pisar calle. Exactamente, porque nuestro entorno es muy pequeñito. Lo que pasa es que uno cree que es el centro del sistema solar, pues, ¿no? Y cree lo que uno lo rodea es lo que manda. Y no, se equivocan y nos equivocamos, pero a morir. Mi principal inconveniente cuando presentamos resultados a los candidatos, porque nosotros no es que publicamos para mejorar las tendencias o hacer creer que un candidato, no. O sea, si te dedicas a estudios de mercado, lo principal, por lo menos con tu cliente, dile la verdad. Claro. Y a veces nos topamos en que dice, no puede ser posible porque en las encuestas de carne y hueso estoy muy bien. Pero encuestas de carne y hueso que a veces están dentro del entorno y dentro de un electorado que se ha convertido en casi indescifrable, ¿no? Mira, yo una de las cosas, y qué pasó, pasó, y a raíz de todo este inconveniente que se dio, para mi gusto, a partir de algo que yo considero que inclusive es irresponsable, la notificación del CNE el 7 de diciembre, y tú lo sabes mejor que nadie, con una base muy poco creíble, y sobre todo por las condiciones tan pegadas que había entre los dos perdedores que se disputaban llegar a la segunda vuelta, ¿no? ¿Verdad? Creo que se dio un elemento importantísimo en este sentido, porque ahí es donde tú ves la diferencia entre lo que es la realidad y lo que es un instrumento predictivo que no te da la certeza 100%. ¿Te estás refiriendo al 7 de febrero? Al 7 de febrero. Ah, no, es que te escuché diciembre, por eso no, sí. No, perdón. Ajá. Estoy un poco... Fue el 2020 que nos dio un poquito. Fue el 2020 que nos dejó un poco. Es casi no, como que... me refiero al 7 de febrero, ¿no? Ajá. Porque, claro,
lo que tú manejas, y tú lo sabes muy bien, es una herramienta poderosísima, importantísima, pero no hay que perder la perspectiva de que es un elemento predictivo, y sobre todo esos espacios que te dicen más menos 3 de variación, más menos, porque todo es posible. Pero María Elsa, ¿sí? eso es permitido en una encuestadora. Totalmente. Pero no en el CNE, para mi concepto, y disculpa a mí y a la ciudadanía si no están de acuerdo, el CNE se manejó como esas encuestas. El término empate técnico no puede existir pero en una declaración del CNE. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y por eso en determinado momento te digo que me parece que el punto de partida de todo esto es lo que yo considero es una irresponsabilidad, y que tú lo has manifestado muy bien, porque desde el punto de vista de la ciudadanía es irresponsabilidad, pero desde el punto de vista ya de un concepto técnico, se trata de que no estaba dentro de su postura o de lo que corresponde al CNE. Ahora, ya podremos en la conversación desarrollar, porque desde mi perspectiva yo insisto, Beto, insisto. El problema es que esto no es casual, no es coyuntural, no es algo que surge espontáneamente. Yo estoy convencida que todos estos elementos son estrategias que vienen marcadas y que de donde vienen y del poder que tienen, son capaces de estructurar no un plan A, ni un plan B, ni un plan C, como humildemente probablemente lo tendrán ciertas tendencias hasta donde llega su posibilidad. No, un plan A hasta el plan Z. ¿Ya? Entonces tiene la posibilidad de cubrir la mayor cantidad de probabilidades de que ocurra. Con un seguimiento y con una estrategia, insisto, que está planificada. Entonces por eso tienen una supuesta capacidad de respuesta muy buena. No, no es eso. Es que tienen estudiado desde el principio. Dicen en Chile, hay un dicho que dice, eres perseguida. Eres perseguida es cuando dicen que tienes el tema de que tú ves fantasmas donde no hay. Pero en este caso no son fantasmas. En estos casos son realidades concretas y que de a poco se van cumpliendo. Son esas pequeñas piezas de rompecabezas que te quedan sueltas y que tú a veces dices, ¿y por qué hacen estos comentarios? Y después calzan perfectamente en una estrategia elaborada que se te hacía increíble que pudiera ocurrir en el país. María Elsa, un poco la invitación a este programa y para ver tu punto de vista es porque he visto también en redes sociales, así como La Verdad de la Plana, usted también tiene bastante fuerza en redes sociales, ¿no? Y por ahí veía unos spots donde usted mandaba a estar alerta frente a las declaraciones del tema del ELN, pero sobre todo ahora con esta intromisión, por llamarlo así, de la Fiscalía y el Contralor. Sí, bueno, efectivamente, yo debo agradecer porque la verdad es que la ciudadanía conmigo se porta siempre de una manera muy receptiva, ¿no? Debo decir que me siento pero contenta de poder ser escuchada por la ciudadanía y aprovecho para, como tienes tanta recepción, agradecer de manera especial, de verdad, esa confianza que tienen en mí. Y decirles que en todo caso es una opinión que nace de la sincera necesidad de trabajar por un país y de buscar un mejor futuro. Con respecto a lo que me dices, sí, el problema, Beto, es que sin ir al pasado, que no es un pasado muy, muy lejano, sino que es un pasado reciente, es un pasado reciente, yo creo que hay dos puntos que tú no puedes obviar. Y es el hecho de que desde que comenzó este gobierno, la estrategia ha sido controlar la institucionalidad. ¿A partir de qué? A partir de ese nefasto legado de un hombre que durante toda su vida no tuvo el respaldo popular, pero sí tuvo la capacidad de estar en las decisiones políticas, como fue Julio César Trujillo. Y no es menor recordar que fue él el que permitió en su momento lo que ocurriera con el feriado bancario. Él fue el que hizo legal, aunque permanece siendo ilegítimo, lo que ocurrió en el feriado bancario, que hizo ricos a unos pocos. ¿Sí? Entonces, no es menor, no es que soy perseguida, es que tienes que analizarlo en su dimensión. ¿A quién convocan en esta estrategia? Esta traición que implicaba que el pueblo ecuatoriano había dicho sí al progresismo, ¿a quién convocan? A Julio César Trujillo. En un tema que fue fundamental, que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
a través de transitorio, a través de esa consulta que ya hemos analizado. No vamos a meternos en el tema, pero sí hay que dejarlo puntualizado. Y en ese momento, si tú te das cuenta, ¿cuál fue la estrategia? Ir poco a poco en lo que yo diría que era su urgencia y su prioridad. Primero, hacer a través de toda la parte judicial, hacer crear en el colectivo, y que caímos, el hecho de que era sinónimo, Revolución Ciudadana o Correa en sinónimo de corrupción. Y se fue por la vía judicial para supuestamente castigarlo. ¿Amparado en qué? Amparado en el sistema de control, que supuestamente dio las pruebas que ya estamos viendo que todos se han esfumado. El segundo aspecto inmediatamente que trabajó, ¿cuál fue? El aspecto económico. El aspecto económico, al darle paso a instaurar los instrumentos de ese sistema neoliberal ya en la parte práctica económica. Ok. Pero se adelantó con algo muy importante. Por supuesto que el resto de institucionalidad estaba al servicio de todo esto, pues, ¿no? Pero esos eran los ejes centrales. Y el último eje central fue el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque sabían que en algún momento tenía que venir el relevo. ¿Sí? Entonces tenían que asegurar algo que es sencillito. El neoliberalismo no solamente es un modelo económico, es un sistema social. ¿Cómo funciona? Directrices internacionales, aliados estratégicos nacionales que necesitan de la institucionalidad del Estado para poder operar completa y libremente. ¿Por qué? Porque ya el entorno internacional se encargó de tener la institucionalidad internacional a su favor. Fondo Monetario Internacional, OEA y todo. Pero ante ese escenario, ¿te das cuenta? Ajá. ¿Te das cuenta contra lo que estamos luchando? ¿Cuál es el problema? El problema es que las fuerzas populares ya hace más de 10 años, hace 15 años, tuvimos un estado de la patria grande, digámoslo así, ¿no? Es decir, como región, tuvimos ya un intento muy importante, y la estrategia fue en todos los países igualito. Pero creo que si tú lo analizas ahora, tuve una entrevista alguna vez con Rubén Luengo, no sé si lo conoces, un periodista mexicano, y él alguna vez me preguntó y me dijo, ¿qué significa tú? Él es mexicano, ¿no? López Obrador. ¿Cómo ves cómo hacer? Entonces le digo yo, más que qué significa, me pongo a pensar, qué pena que no fue unos años antes. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, realmente nos faltaron piezas importantes en ese periodo desde el punto de vista de la voz como región. Ok. Como región. Porque yo creo que esto no se soluciona individualmente por país. Esto se soluciona como una voz como región. Claro, todo el COVID y toda esta circunstancia, de alguna manera, creo que nos empuja justamente a recuperar esa voz. Porque el panorama, si tú lo ves así como yo lo describo, dices, bueno, ¿y qué camino nos queda? Pero lo estamos construyendo. Y por eso es que hay que ver la importancia de las elecciones en el Ecuador desde una perspectiva no solamente nacional, sino desde una perspectiva regional, en una visión de ser una voz consolidada de una América del Sur y de una América Latina. Una cosa que a veces nos damos cuenta también por lo que levantamos en opinión, ¿no? Tratamos de estar en lo que es el conocimiento del elector, del consumidor en general. Cada vez se va perdiendo, o sentimos así, el tema de la ideología, que a lo mejor muchachos como nosotros, cuando éramos más muchachos, obviamente había un tema de ideología, ¿no? Pero ahora hay como una tercera tendencia, ¿sí? Que es la que tal vez habría que analizarla un poco más amplio, ¿no? Una tercera tendencia que tal vez es la tendencia de Herbas. Yo, en lo personal, no la veo tan de centro izquierda o de izquierda, o mira, la izquierda democrática. No, es del personaje. Es re derecho.
Entonces, ¿el escenario cuál es? ¿No? Tenemos a un candidato 100% correísta, Andrés Arauz. Tenemos a un candidato Lasso que tiene su nivel de participación dentro de, obviamente, algo que hay que reconocer, lo que es el anticorreísmo. ¿Ya? Y que por tendencia natural la va a jalar, María Elsa. O sea, es más, miren lo que ocurrió los pocos días que Yacu era el candidato a vicepresidente. Cuando ya no era Yacu, mucha gente que en los chats estaba con Lasso, ¿ya? Y por el interesante esa campañita que hubo en esos tres días de que Yacu era el que le podía ganar a Arauz, ya la gente que dijo, ah, no, entonces que se quede Arauz. Porque el anticorreísmo es mucho más fuerte que el lasismo, por ponerle un nombre así. Entonces, tenemos una tendencia ahí que va a jalar. El anticorreísmo se va a identificar. O sea, de una u otra manera, algo va a ocurrir ahí. Siento que todavía no hay una medición clara del tamaño de estas dos tendencias, por ponerle un nombre así. Pero hay una tercera, que es una tendencia un poquito, disculpa la expresión, wherever. Donde está Herbas, donde están algunos candidatos. Mira, tenemos un Pedro Freyle que queda en quinto lugar, ¿no? Un 2%, pero le ganó a candidatos como Isidro Romero, Paul Carrasco, Juan Fernando Velasco, Jimena Peña, a Gustavo Larrea. Que no llegan ni al 1%, ¿qué? Pues no llegan ni al 90%, ni al 0.9. 0.9. O sea, pero que ahora parece que toma el testigo. Claro. De lo que duro para un Paul vida. Carrasco, ¿eh? Tantos sí, años de prefecto. Pero sabes que el caso de Paul Carrasco yo lo miro precisamente en un efecto que a mí me parece que es fundamental, y es la coherencia. A mí me parece que en determinado momento las actitudes que en el camino de su vida política tomó en determinado momento, levantar una mano o levantarse la mano con este, por otro lado, no estar muy muy serio, convencido en una tendencia, digámoslo así, me parece que pasó factura, ¿no? De hecho, yo siempre sostengo, mira, aquí el problema que tenemos, y tal vez viene de la mano con esa supuesta tercera tendencia que tú manejas. Mira, el problema es que aquí no se necesita indefinidos. ¿Sí? No se necesita progresistas indefinidos, no se necesita derechistas indefinidos. Así es. O sea, no se necesita. Aquí no es que yo soy progresista, pero lo que pasa es que yo sí soy de diálogo. No. Aquí se mezclan las cosas. Yo creo que un político, por ejemplo, por naturaleza, tiene que ser una persona que esté abierta a los diálogos, porque la política necesita de acuerdos, necesita de generar consensos. Por lo tanto, esa concepción de apertura no es característica de una tendencia o no, es característica del político. ¿Sí? Igual que la corrupción. La corrupción no es característica de un proyecto político, es una condición personal. Valórica, y por eso es que está en todos. En todos los proyectos políticos y en toda la historia de Juan José Flores, que mandaba la plata de aquí para sus familiares, pues, ¿no es verdad? Y que nace desde el mismo hecho de permitirle si tus hijos descubren la clave del vecino del Wi-Fi. O sea, así de simple. Entonces, es una mezcolanza. Lo que hay que entender realmente, creo yo, es que tú lo que tienes que tener es una definición de qué, en qué crees o en qué no crees. Ahora, esa tendencia que tú dices, por ejemplo, de Herbas y de toda la cuestión, me parece que estuvo bastante ligada a personas jóvenes, ¿no? Que lamentablemente no hemos sabido educar, y ojo, yo no creo que educar en ideología es escoger una malla curricular, sentarte y decir, apréndete todo esto, no, eso no es. Es justamente la discusión en términos de qué quiero, porque el sistema de vida es distinto. A tener una profesión, digámoslo así, ¿no? Y me parece que en determinado momento no es un voto seguro, es un voto de atracción, de que a lo mejor les gustó que me vistiera de viuda. Que a mí personalmente me pareció horrible, pero bueno, pues hubo gente que le gustó, ¿no? ¿Verdad? Entonces me parece más bien que es una tendencia. Entonces, por eso le puse como supuesta tercera tendencia. Claro, ¿no? Porque, al igual que tú, yo creo que es un fenómeno coyuntural
que está dado más bien por una condición de marketing más que por una condición de convicción. Ahora, yo sinceramente creo que aún no haya existido este desvestirse de quién es quién entre la pelea de Yaku y de Lazo. Me parece que para mí Andrés Arauz tenía todo por delante y tiene todo por delante. ¿Y sabes por qué? Porque, insisto, el votante no es el dirigente. No es el dirigente. El votante tradicionalmente tiene una línea de pensamiento cuando se ubica en tal o cual línea. Por ejemplo, la izquierda democrática. La izquierda democrática. Comenzando que Herbas no es de la izquierda democrática. No es. Tienes a una Vilma Andrade, que todos sabemos que votó con el morenismo. Pero tienes, y por eso estaban como estaban en el plano electoral. Pero tienes toda una historia en donde Rodrigo Borja, ¿contra quién se enfrentaba? Claro. Contra León Febres Cordero. ¿Quién es Lazo? Entonces, ese tipo de cosas a mí me hacen pensar que el voto que está ligado a esta tendencia, es un voto más bien que va a reaccionar frente a toda esa historia. Hoy por hoy te cuento que los cuartos de guerra de los candidatos de Lazo y obviamente de Arauz, estos cuartos de guerra que se llama así en marketing político, están estudiando un poco, es un caso de estudio el caso Herbas, porque es un caso de figura, de personaje, más no de ideología ni de partido político, pero que fue importante porque favoreció a una lista que en los últimos años, en los últimos 20 años, pues ya no representaba mayor cosa. Entonces, sí, hoy por hoy están haciendo el estudio del electorado y entender un poco el porqué. Me parece muy bien. Pero yo insisto, o sea, como herramientas y como a lo mejor básicas indicaciones, me parece a mí que va por ahí, ¿no? ¿Verdad? Va por ahí. Por otro lado, en términos de ser joven, también hay una tendencia más hacia lo que es Arauz, que también hay que reconocer algo, ¿no? Hay que reconocer que el avance de Arauz en términos de su posicionamiento como candidato, me parece que ha sido extraordinario. Ha sido extraordinario. Si alguien tenía alguna duda, creo que a estas alturas ya no hay esa duda. Y por otro lado, fíjate que el otro sector, que ya hoy por hoy está definido, creo yo, para mí está definido el tema de que Lazo va en segunda vuelta, ¿no? ¿Verdad? Pachacuti, yo sinceramente, ¿cuál es mi análisis? Mi análisis en términos de ese voto. Y creo que los pequeños detalles que se dieron en el momento de la pelea mismo, a ver, jovencito, usted no decide, somos nosotros la base en la que decidimos. Creo que hay una diferencia entre las bases de indígenas y las bases mestizas, digamos así. Me parece que en las bases mestizas tenemos menos incidencia en las decisiones que en las bases indígenas. Y creo que en determinado momento los dirigentes indígenas hoy, me parece que están un poquito cuidadosos porque saben lo que tienen las bases indígenas. ¿A partir de qué? Mi opinión. A partir de que en diciembre del 2019 las bases indígenas se sintieron traicionadas por su dirigencia. Y ya no le dieron cheque en blanco. Y me parece que inclusive la nominación del mestizo Yaku Pérez, nombre de fantasía Yaku, tuvo serios inconvenientes. Recuerda tú que hubo enfrentamientos en esa definición, ¿no? Y me parece que hoy las bases indígenas le están diciendo y están haciendo notarse que ya no los defraudan como los defraudaron en diciembre del 2019. Ojo, porque si tú analizas los planteamientos del pueblo indígena en ese momento era ni un día más este gobierno. No pedían ninguna firma de acuerdo, como lo hicieron los dirigentes. A estas alturas del partido, en esta situación en que vivimos, en una situación angustiosa,
lo que tú mides o lo primero que evalúas es, ¿sabes qué? ¿Qué me está afectando? ¿Cómo salgo del atolladero? ¿Cómo salgo y cómo me quito de encima todo lo que me está molestando? ¿Qué son? Ahogamiento del sistema financiero. No tener trabajo. No tener alimento. No tener atención médica. No tener vacunas. No tener nada. Duplicación del costo del diésel. Corrupción, ahora sí como nunca se ha visto. Entonces, ese tipo de elementos, tú no necesitas tener, haber leído o haber identificado o haber investigado acerca de la ideología. ¿No ves que te estás yendo en contra del elemental elemento de supervivencia? 12 de abril 2021, un día después de las elecciones de la segunda vuelta. Con ese optimismo que te percibo, asumo que vas a estar celebrando el triunfo de Arauz. ¿Tú crees que esos 13 puntos de diferencia...? A ver, primero voy a hacerte el comentario de mi optimismo. Y después te voy a hacer el comentario personal. Ok. Listo. No es que soy optimista. No es que soy optimista. Trato de ser objetiva. Y te explico por qué. Siguiendo con el análisis de los planes A, ajá, a la Z. A la Z, ¿no verdad? ¿Qué es lo que yo he visto? Yo en realidad estoy viendo que están como gastándose los cartuchos de menos efectividad a partir de que se están cayendo los de mayor efectividad. Y te explico por qué. El primer gran zambombón que nos mandaron, ¿cuál fue? Injerencia internacional. Después de una visita de Moreno a Washington con Almagro. ¿Sí? ¿Qué antecedentes? Bolivia. ¿Qué creo? ¿Cuál fue el resultado? No hubo tomo 2. ¿No hubo? No hubo tomo 2 en Ecuador. Creo que lo cortamos. ¿Y sabes quiénes lo cortamos? La presión nacional. Hicimos una presión importantísima. Y la valiosísima respuesta y apoyo a nivel de voces de peso internacional y de la ciudadanía a nivel internacional. Porque el plan que inmediatamente funcionó, y me salto un plan que yo creo que mandaron ahí, porque esa irresponsabilidad del CNE a mí me parece que fue una estrategia que viene marcada por decir que nosotros como democracias débiles o nacientes todavía resolvemos las cosas por violenta. Por la violencia. Y creo que internacionalmente les dimos con guante blanco y los cacheteamos con guante blanco. Porque el pueblo ecuatoriano ha sido impecable. Y su respuesta ha sido democrática. La gente se peleaba por votar. Y la gente se quedó sin votar. ¿Sí? Se esperaba. Entonces, un ausentismo histórico y. Ya. La y no gente lo hubo. Se peleaba por votar. Por votar. Entonces, nosotros creo que tuvimos un comportamiento impecable como votantes, como democracia. Y sin embargo, la respuesta fue, a mí me parece que esa irresponsabilidad iba por la vía de darle razón al estigma que nos vienen a nivel internacional. Las democracias como ustedes son democracias violentas. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue poner una vulnerabilidad muy grande dándole posibilidades a un grupo que tradicionalmente ha reclamado con la fuerza, no necesariamente con violencia, sino por la fuerza, pero que hoy está aliado con grupos que sí son muy violentos. Entonces, saltándome ese escenario que fue el primero y que creo que de alguna manera se resolvió por la misma pelea interna, digámoslo así, vino el segundo supuesto gran estrategia, que era la injerencia internacional. ¿Sí?
¿Y por qué? Porque ya sabemos qué pasa con la división internacional y con el tema en el caso de Venezuela con Guaidó y con no sé qué, y ya sabemos lo que pasó en Bolivia, que hoy ya sabemos que fue toda una mentira y que en algún momento alguien tendrá que responsabilizarse de los muertos de los hermanos bolivianos, ¿verdad? Pero en todo caso, Ecuador no fue el tomo 2 o 3. Sí. Y fue a partir de una reacción interna muy importante de la ciudadanía que defendió la democracia, sumada al apoyo que debemos de reconocer a nivel internacional. Automáticamente, el siguiente plan, y ya probablemente vamos por el plan L, porque a lo mejor hay un plan M, escúchame, M con MD, uh-huh. Órdenes. Escúchame, ya yo creo que vamos por el plan L. Automáticamente es nuevamente, como me has dado palo con lo de la injerencia internacional, ahora me voy por el lado de la injerencia nacional porque yo tengo el poder. Y surge la nueva intervención de la Contraloría y de la Fiscalía. Pero mira la diferencia, Celia es ducho. Yo creo que la señora fiscal es menos despierta, probablemente por menos experiencia. Y ya Celi no dice, voy a hacerlo, pide permiso al CNE para hacerlo. Porque el envío que le manda es prácticamente, no es que directamente, sino que le dice, ¿sabe qué? Permítame, porque hay ciudadanos que quieren que yo investigue. Lo primero que yo hubiera hecho... Lo primero que yo como ciudadana le reclamo al Contralor es que no se esconda en la generalización. No me diga, hay ciudadanos que. Póngame los nombres y los apellidos de cuáles son los ciudadanos. Porque no puede ser que porque uno o dos ciudadanos me piden, voy a violentar al resto. Igualito como que pasó con el famoso acuerdo que el propio Lazo dijo que era extra legal, fuera de del concepto legal. Correcto. Entonces, lo primero que aquí habría que preguntarle a Celi es decirle, bueno, ¿cuáles fueron los ciudadanos que lo motivan a esta injerencia? Porque uno golondrino no hace verano. Independientemente del CNE que hemos tenido, de las instituciones de las cuales hemos hablado, de todo lo que... Y me quedo preocupado para el siguiente programa preguntarle el plan M, que a veces es el que faltaría. No, pero espérate, disculpa que te interrumpa la letra. El plan M es sencillito. Antes teníamos 3 grados de escolaridad y ahora tenemos más allá de bachillerato. Así se soluciona. Ok. ¿Estás con algún grupo? Quisiera cerrar esta entrevista un poco conociendo cuáles van a ser las acciones. Y lo que iba a terminar de comentar es que de una u otra manera se han ido respetando el calendario electoral, no se ha salido nada por ahí a pesar de la insistencia en su momento de un Álvaro Noboa, ahora de un Yacu Pérez. El 16 de marzo arranca la campaña. Porque creo que el CNE, frente a algo que ya es obvio que la tendencia es la que quiere el pueblo ecuatoriano, creo que recuperaría un poquito, por lo menos, la credibilidad. En el plano personal, mira, Beto, yo soy una mujer que nunca, pero nunca, nunca he encubierto cuál es mi posición política. Yo soy una mujer progresista, soy una mujer humanista, 100%. Tengo un equipo de trabajo muy pequeño de compañeros, No es que yo mando o dejo de mandar, no, son mis compañeros de lucha. Son la gente que me ha acompañado desde hace muchísimo tiempo y son la gente que de a poco se ha ido sumando. Y nosotros hemos definido claramente, nuestro primer compromiso ha sido con el país, como siempre, con el país, ¿para qué? Para que realmente se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano de tener una tendencia progresista, como lo dijimos y lo expresamos desde el 2008.
con la Constitución de la República, que lo reeditamos y lo reconfirmamos en las elecciones del 2017 y fuimos traicionados. Nuestra opción no es una opción ni partidista, porque además ya no existe ningún partido que nos represente, ni movimiento que nos represente, ni caudillista. Reconocemos los líderes, pero no los vemos como el centro de, la ejecución del proyecto. Creemos que el proyecto político va mucho más allá, y lo que se debe entender es que los líderes tienen que estar al servicio del proyecto. Reconocemos el surgimiento de nuevos líderes y vamos a apoyar a eso. A partir de ese momento, a partir del momento en que, yo estoy convencida, venzamos, porque ya vencimos el 7 de febrero, y el Ecuador recupere el camino que desde hace mucho tiempo tomó y decidió, en ese momento comenzará una evaluación de quienes están en el poder, comenzará toda una disposición, Beto, de apoyar al gobierno. Pero nosotros no tenemos ningún compromiso ni con movimiento, ni con ningún tipo de dirigente o pseudo dirigente que pulule en el ambiente, porque ahora pululan muchísimo, ¿no verdad? Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo ecuatoriano y con una tendencia que reconocemos en este momento, está liderada por Andrés Arauz. Porque aquí la mayor garantía se llama Andrés Arauz. Hemos estado con la economista María Elsa Viteri. Y no se pierdan el próximo programa de La Verdad y la Plena. Muchísimas gracias, María Elsa. No, gracias a ti. Como siempre, un lindo programa. ¿Sí? Muchas gracias.